Sox y una IOK. Son un buen, ¿verdad? Son un buen. Pero pues ya estamos aquí otra vez de vuelta. Está todo el equipo y vamos a hacer el Q&A de este sábado, porque ahora sí se juntaron muchas preguntas. Empezamos ya. No lo voy a poner en orden, es como vaya saliendo, ¿no? Entonces, la primera es de Javier, que no es pregunta, es más bien nos está pidiendo que hagamos algo. Es de Javier Almendares. Dice, busquen a Berto y hagan una colaboración de la colección de tenis. Lo hemos tratado de hacer. No nos contestan. Moisés Moreno pregunta, esto es para todos nosotros. ¿Cuál es tu top 5 películas, pero en general? ¿Quién quiere empezar? No mames, siempre tenemos esta discusión y no sabemos sí. decir sí. Di 5 que te salgan así a la mente. A mí ahorita se me vino a la mente rápido Avatar, ¿ah? la de James Cameron. Ajá. Vanilla Sky. Me encantó. La Naranja Mecánica. Bueno, sí estoy diciendo muchos géneros diferentes. El Octavo Día es una francesa de un niño que tiene síndrome de Down, pero es muy cómica y te hace llorar. Y por último, película The Last Airbender. A ver, vas. En busca de la felicidad, The Green Mile. Full Metal Jacket. Damn. Son demasiadas. ¡La que te ocurra! Pues que. ¿No? Reservoir Dogs. Perros de reserva. Reservoir Dogs. Y. Damn. ¿Hubieron? No, Girls Bastards. Okay, más. The Nightmare Before Christmas. Moulin Rouge. Moulin Rouge. Moulin, el pinche güey francesito. Oh, se me fue él. Ando de malas soy yo con Memo. Ya sé. No, no, sí, hijo de su madre. Infinity War sí está de las mejores. The Green Mile, me mama. Y Big Fish. Okay. Tenemos muy parecidas. Nightmare Before Christmas, La Naranja Mecánica, Big Fish. Star Wars, Matrix, Lord of the... Es que yo... Sí, son muchas, son demasiadas. Pulp Fiction. Todas las de Tim Burton, todas las de Quentin Tarantino. Sí, es que son too much, güey. Está muy fácil. Él sigue preguntando. Tanto el equipo de cámara como el de JC se compone solo de ustedes cuatro o hay más gente involucrada. Sí hay más gente involucrada, solamente que pues, no salen en los videos. Tenemos una persona que se dedica exclusivamente a fotografía. Otra persona que está en el DF que se dedica exclusivamente a ventas. Y otra persona que es dentro de una empresa que se llama iCandy, que tenemos ahí colaboraciones interesantes. Y por último, bueno, algo que quieran agregar de esa pregunta. ¿Y la animación también? Bueno, sí, pero esa es otra empresa aparte que trabaja con nosotros en todo lo que es cuestiones de animación, diseño de página, publicidad en medios digitales, etcétera, etcétera. Y otra, Moisés sigue preguntando, ¿cuál consideran que es su guilty pleasure en alguna serie o película? Moulin Rouge. Moulin Rouge. También Supernatural, sí. Ese es mi guilty pleasure, sí. No sé. ¿No? Flash, no, ese es como de CW. Porque sí me gusta ya. Pero no es algo que te gusta, pero dices de güey, eso no lo digo en voz alta. Death Proof. Ok. Hasselmeyer, igual comenta algo de que me gustaría que youtubero Berto hiciera un video contigo para que se dé un camón con tu colección de tenis. Muchas gracias por el comentario, perro, pero creo que hay colecciones mucho más grandes de tenis. Pero gracias por el comentario. Mejor díganle a él, porque no está mal. Mándale mensaje a él. Y la pregunta es, ¿cuándo harán otro video largo con Luis Villagómez hablando de coleccionables? Por cuestiones personales, Luis está ocupado, pero sí tenemos varias programadas, o sea, me refiero a más de 10 en cuestiones de coleccionables, pero poco a poco lo vamos a ir haciendo. Martín Hernández dice, buen día, mis preguntas son, bueno, más bien una, ¿le gusta la lucha libre? A mí me encanta la lucha libre. Puta, yo de chico... ¿La amabas? O sea, no sabes el nivel de fan que era. ¡El Octagón! No, pero no me gustaba la mexicana. No, a mí la mexicana Máscara me gusta. Máscara Sagrada, sí. No, yo veía cuando todavía era WWF, ni siquiera era la E.
sí me gustaban como esos. Aquí en México se ponían super cerdos. Lucha libre nunca he visto nada más que Nacho Libre, güey, pero nada que ver. No, no, eso es una película. Sí, por eso no, no. Y su opinión sobre coleccionistas de Hot Wheels. Está cabrón la gente que colecciona Hot Wheels porque hay precios muy altos, muy bajos. Y es una colección interminable. He visto colecciones personales que tal vez no están en YouTube, en donde son una casa adicional y toda la pared y los techos está retagado de Hot Wheels. ¿Ustedes qué opinan de colección de Hot Wheels? Pues que es nunca acabar, güey. Sí, es un nunca acabar. Son bien padres, güey. Ok, dice Don't Think, Just Do It. Está chingón el nombre. Dice, ¿qué opinión tienen de los otros grandes coleccionistas mexicanos que tienen su canal y creen que pueden juntarse en algún momento para realizar algún blog? Nosotros siempre lo hemos dicho, estamos muy abiertos a la colaboración con otros canales. Pues sí, estamos muy abiertos a colaborar con otros canales. El canal... Sé que es muy importante para ustedes, pero es lo único en lo que están involucrados o cada uno tiene un trabajo formal. Saludos. Nuestro trabajo es cámara. El canal es, obviamente también es trabajo, pero es más como nuestra pasión, nuestra hobby o no sé cómo poderlo expresar. Pero nuestro trabajo oficial es la empresa de cámara. ¿Quieren agregar algo más? No, pues es eso. Yo muy, muy raro, ya de hecho creo que ya tengo como más de 2 años que no lo hago, pero doy clases de cocina también. Plaza weird, Camacho. Weird flex, sí. Pero pues es lo que hago, güey. Sí, das clases de cocina. Plaza Camacho dice, una pregunta extra. Quiero cambiarla de residencia, vivo actualmente en Ciudad de México, veo que ustedes están en Querétaro y es una de las ciudades que he considerado para el cambio. ¿Qué me pueden comentar de esta ciudad, sobre todo en calidad de vida, seguridad? Les mando saludos. Yo lo que te puedo decir es muy sencillo. El lugar que me den a escoger de vivir en cualquier parte del mundo, siempre voy a escoger Querétaro. Aparte de que tengo aquí a mis amigos y mi familia, si no es porque realmente me gusta mucho la calidad de vida de Querétaro. No es una calidad de vida lenta ni muy rápida como la Ciudad de México, es como intermedio, pero tienes todo, es todavía hasta ahorita, gracias a Dios, hay seguridad. Y no hay tanto tráfico como en otros lugares, pero a mí en lo personal me encanta vivir en Querétaro. Sí. Bueno, los queretanos van a decir eso y yo que vengo de fuera puedo decir que sí es una ciudad muy tranquila, es ciudad, o sea, está grande, pero no como las metrópolis de México, Guadalajara, tal vez Monterrey, está muy bueno, muy limpio, muy bonito y pues véngase. Vente, yo he vivido en los dos lados y te puedo recomendar que, o sea, te puedo decir con mucha sinceridad, Querétaro se me hace mucho mejor lugar que vivir que en el DF. Por como han dicho, la seguridad, no hay tanto tráfico, quieras o no, eso sí te... Al principio dices de, ay, X, la gente y así, pero sí, sí se siente cabrón cuando no está atascado todo. Y eso, pues, es para mí es importante. ¿Tú qué has vivido aquí toda tu vida? Pues es que por eso he vivido aquí toda mi vida. Además, ni siquiera considero moverme, a mí me encanta Querétaro. Ahí también, la verdad. Siguiente pregunta es de Hugo Irineo. Dice, ¿qué pasó con la segunda parte de los videos prometidos de Caballeros del Zodiaco y la rifa que iban a hacer? La segunda parte ya salió. La segunda parte ya salió, falta la tercera parte. El sueño es que están trabajando aquí abajo en las oficinas, pero la tercera parte, como comenté, estoy terminando de la colección de Caballeros del Zodiaco. No tengo prisa absoluta en tener la colección terminada, ahorita tengo enfocado en otras cosas. Pero si es algo que vamos a hacer, es algo. Quiero terminar este proyecto de Caballeros del Zodiaco y ya que lo terminemos, quiero enseñar todas las piezas muy especiales que tenemos de esa colección. Dice, ¿ya conseguiste el Caballero Dorado de Tauro que te faltaba? No, todavía no lo consigo, perro. Lenín Ruelas, ¿se puede seguir visitando tu museo aparte de hacer blogs a que se dedican los cuatro? Claro que sí se puede visitar el museo, es un museo privado, es bajo invitación y sí vamos a seguir rifando visitas al museo esporádicamente, ¿no? ¿Alguien quiere decir a qué se dedican? Pues ¿Cámara? A carrera, ya lo dijimos. Doy clases de cocina de vez en cuando. Weird flags, pero ok. Ricardo Valdés dice, muy buen video, tengo dos preguntas. ¿Qué pasó con el Tesla? El Tesla ahorita lo tenemos en la casa, está en el garage, lo seguimos utilizando, pero hay que cambiarle a las tomas, entonces no, por eso no siempre sale. Un año sí, un año no. ¿Por qué surgió Cámara? Pues esa es buena pregunta. ¿Por qué surgió Cámara? Cámara surgió por el amor que tenemos nosotros, cada uno de nosotros, a crear contenido, a hacer videos y fotografía.
Y creo yo, en mi punto de vista muy personal, creo que se juntó el talento y las personas adecuadas para ser una excelente empresa. ¿No? Ay, ¡ay! Me salió la lágrima. De ¿Alguien quiere agregar algo? No. Francisco dice que se recupere mi hija. Muchas gracias, perro. Ya está casi al 100. Israel Bautista pregunta, ¿qué opinan de la gente que va a los tianguis a comprar cosas usadas, ya sean juguetes o cualquier cosa de segunda mano? Yo estoy totalmente a favor. De hecho, en los tianguis encuentras piezas muy padres. En cuestión de juguete encuentras piezas muy padres que tal vez no encuentras en otros lados, y a muy buen precio. De hecho, hay una historia sobre un señor compró el juego de Nintendo más caro de la historia por $4, y es un juego que vale arriba de $1,000,000, y lo encontró en un flea market en Estados Unidos. Roberto Huitrón. Lo estoy diciendo rápido porque son muchas, muchas preguntas. La pregunta es, ¿la propuesta entonces actual es un museo más formal? Sí, no es más formal, es un museo más especializado, dedicado a props, prototipos y arte original. 2, ¿cuál es tu opinión de figuras bootlegs actuales, en especial las de goma? Me encanta el tema de bootlegs. Es algo que me gusta muchísimo, pero es como el tema de coleccionismo, es algo que nunca vas a terminar porque siempre van a salir cosas nuevas, y si te vas en la parte atrás vas a encontrar cantidades impresionantes, pero a mí en lo personal me encanta. ¿Alguien quiere comentar de bootlegs? No, o sea, no tengo tanto conocimiento, pero se me hace como algo bien original. Sí. Y por algo hay cosas demasiado caras, porque aunque sean a lo mejor como de muy baja calidad, siguen siendo piezas muy únicas. Padres, sí. ¿Cómo se llama el canal de Memito para seguirlo? Me gustaría lo dejar en la descripción. De hecho, hemos visto que muchas veces nos dicen, ¿dónde está el canal? Desde que se abrió hasta la fecha, en casi todos los videos en la descripción sale el link directo del canal. De hecho, en los podcasts está el link del canal de Memito. En aquí en la descripción vamos a dejar el link del canal de Memito. Justo acabas de poner. Es que no lo ponen. Es que sí lo ponemos. Ahorita no, estaba en el canal. O sea, socially awkward. Es que no lo ponen. Pero yo no lo he puesto. O sea, es que pongo. Hace poco, como hace media hora, una cosa así, me puse a ver los comentarios y les contestaba ese tipo de comentarios de, ¿cuál es el canal? Y ponía, este es el canal, jajaja, cosas así. Se llama Socially Awkward, y en la descripción va a estar el link para ir directamente a ese canal. Y en lo personal, esto es una opinión de amigos, dedica el domingo solo para tu familia, totalmente de acuerdo. ¿Qué opinas de Matt Hunter? Esto, amigo, sí, es una persona que conocí ya hace bastantes años. Muy bien, la verdad, lo que está haciendo Matt Hunter. Felicidades, perro. Pues ahí van dos preguntas. ¿Qué pasa con la rifa de la consola portátil retro? Pues ya fue hace un año. Fue hace bastante, perro. 2. Esta va para JC y Memito. ¿Cuál es tu top 5 juegos para el Super Nintendo y por qué? Final Fantasy 3, Chrono Trigger, Castlevania. Super Castlevania 4. Final Fantasy 2. Fuck, es que no me chingues, ya no me acuerdo, güey. ¿Cuál tú di rápido? Mother. Mother, sí. Mother? Earthbound, sí. Earthbound, Mother, como le quieran llamar. Super Mario. Super Mario Bros. Y Super Mario RPG, ese también es muy bueno. Super Mario RPG, ese lo quiero jugar. ¿Cuál es el de no es Link's Awakening, ¿no? ¿Cuál es el 2? ¿El del SNES? Ah, es el de Link to the Past. ¿Link to the Past? Sí, también. Y ya, la verdad, no conozco muchos juegos de esa época. Se me puso en blanco la mente ahorita. Pero sí, son muy buenos, son muy buenos. Matter at Hand dice, ¿qué gusto musical tiene cada integrante del Team JC Toys? Empiezas, Danny Boy. A mí me gusta el rock, principalmente el rock clásico y la música barroca, hablando del género clásico. Hip hop y rap. Yo escucho como música alternativa. ¡Yo todo! A mí me gusta todo tipo de música. Lo único que me puede purgar es Alejandro Fernández y Luis Miguel. Ya sé que me van a odiar, pero me caga. Escuchen, de ahí en fuera, hasta ópera, hasta rock pesado puedo escuchar. Escuchen Billie Eilish. Está ahorita sacando un disco que está... Ok, Eduardo Leca, era el intro número 1. Totalmente de acuerdo contigo, perro. El que ganó era pero ganó el de Ibarra. Y dice, ¿por qué nunca llevaste o pensaste abrir tu colección privada a una exhibición pública tipo mini museo? De hecho, mi
Mi idea principal era crear un museo del juguete aquí en Querétaro, pero no voy a quemar a nadie por una persona dentro del gobierno. No nos quisieron dar los permisos. Yo propuse hacer la inversión y que fuera proyecto del gobierno, pero bueno, no vamos a entrar en ese tema. No hubo mucho apoyo. No hubo nada de apoyo. Hubo apoyo y después, no, pero bueno, X. ¿Pensaste que te vas a arrepentir de vender tu colección? No, para nada. Es una decisión que llevo tomando ya más de 2 años, que lo vengo pensando y pensando y pensando, y creo que es momento de especializarme en el tema de juguetes. ¿Te imaginas volviendo a comprar esas cosas de las que te desprendiste? No. ¿Qué otra colección más grande que la tuya conozco personalmente? Conozco muchísimas colecciones mucho, mucho más grandes en Estados Unidos. Rubén Núñez. Hola, perros. Admirar lo que hacen. Más que una pregunta, me gustaría saber cómo surgió la idea de juntarse y hacer un canal tan innovador. Y también si pueden decir cómo es su personalidad de cada uno y qué es lo que más les apasiona a cada quien. Saludos, sigan con esa energía motivante. Perro, muchas gracias. ¿Esta quieres tomarla tú? Pues... el canal, bueno, ya lo habíamos explicado, pero el canal, un día casual nos juntamos Jorge y yo y nos pusimos a platicar de como los gustos que teníamos en común y dijimos, güey, es que no mames, tenemos que hacer YouTube, o sea, a los dos nos encanta, está el material y de ahí empezó y se empezó a hacer una idea ya cada vez más grande y se empezaron a juntar Dani, después Memito y sí. Pues bueno, así ya creció el canal. ¿Cuál era la otra pregunta? ¿De dónde surgió la idea para hacer un canal así de este estilo de contenido? Pues de ahí, pues de ¿no? sus inspiraciones, ¿no? Que les gusta, o sea, mucho. Tenemos muchos gustos en común y de ahí empezamos a agarrar bastantes ideas y tratamos de ponerle nuestro toque y, o sea, pero pues de ahí, sí. De nuestras cabezas no sale de otro lado. Y también si podrían decir cómo es su personalidad de cada uno y qué es lo que más les apasiona a cada quien. A ver. Yo, es más, cada quien describa la personalidad, o sea, yo escribo tal vez la de alguien de ustedes y ustedes y así. Va. Empiezas tú con quien quieras. Porque, o sea... ¿Con quién, güey? Ya, pues escoges con quien quieras. Tú Mimito. A Jorge, Jorge a mí, yo a Dani y Dani a Ibarra. Vas. La personalidad de Jorge, pues la verdad es que no conozco a una persona tan light y con tanto positivismo que Jorge. Eso. Yo creo que lo han visto en el blog, todo es increíble. Entonces, pues es algo que está muy fregón. Bien, perro. Memito es una persona muy intensa con un gran corazón. Es más, es la persona con corazón más grande que conozco en mi vida y siempre lo he dicho a Memito, nada más que a veces es medio castroso. Es una persona que no puede estar en silencio, le incomoda el silencio, pero es alguien que va a ser una persona que cuando lo conoces y lo consideras un amigo, siempre va a estar ahí por ti. ¡Ay! Excepto en la peda, ¿no? Ah, sí, porque no lo invita el cabrón, no invita el cabrón. Daniel es una persona que es un poco simple, le encanta, les gusta mucho en específico la música, le gusta, lo que le gusta se envuelve en eso y es impresionante cómo puede enfocarse en esa solamente, cuando empieza a hacer algo, se enfoca en eso y todo lo demás se le va, como que no empieza a pensar en todo, nomás se fija en una cierta cosa, es una persona muy noble, la neta me cae de huevos. Y a llorar. Ya rápido, vámonos, Dani, voy, vas y barra. Es una persona muy analítica, muy inteligente, muy buena onda. Le apasiona mucho su trabajo y la fiesta. Muy bien. Carlos Bazán, ¿cuál fue tu primer libro y cuál estás leyendo ahora? ¿Mi primer libro? Eso está muy difícil, pero yo sí te lo me acuerdo. Mi primer libro sí me acuerdo. Dilo. Se llama Me obligaron a leer en la escuela Devil's Arithmetic, que es de una niña. ¿Tu primer libro fue ese? ¡Devil's, güey! Sí. ¡Qué evento! Fue un libro que nos obligaron a leer en la prepa, para en Estados Unidos, para entrar a sexto. ¿Y qué libro estás leyendo ahorita? Y ahorita estoy leyendo ninguno. Ok, mi primer libro fue El mundo de Sofía y estoy leyendo otra vez ahorita el de It. Mi primer libro uno que te acuerdes. Este es el más viejo que me acuerdo, que se llamaba Capitán Calzoncillo. No manches, yo veo una serie de eso con mis hijos. Es el primer libro que leí. ¿Y qué? ¿Cuál es el que estás leyendo ahorita? Caballos Desbocados de Yukio Mishima. Okay. ¿Tú? Yo el primero que leí fue uno de Dan Brown, se llama Fortaleza Digital. Y ahorita no estoy leyendo ni uno. Roberto Buitrón, ¿cuál es tu opinión de manera brutal y destructiva para la Comic-Con
del fin de semana pasado. Tampoco es hablar mal porque es un evento que no se hace en todo, o sea, es el evento más grande a nivel nacional. Tampoco está cool como decir que es algo feo, pero hemos ido a otras presentaciones de La Mole, otras niños convenciones pesados. Y han sido muchísimo mejores. Yo creo que La Mole se está yendo o está cayendo como ya en lo rutinario, tendría que ser algo diferente. No podemos hablar mal de La Mole porque es un evento fregón, pero sí, yo creo que hay que echarle más ganas. Sí, la neta, sí. Nos las pasamos bien y Barra y yo compramos unas cosas, o sea, unos como... Lo que está culero es que ya venden puros Funko Pops. Eso está de la fregada. Puro pop. Ok, otro es, nada más es un comentario de Solances con Televisa, uf, listo. Es con alguien más grande, perro. No se puede decir. No se puede decir. Ok. Beto Bernal pregunta, ¿qué amplificador de guitarra prefieren, Orch o Marshall? Digo, como dijiste que preguntáramos lo que sea, saludos. Dani. Marshall. Me Marshall. Encanta Marshall. Okay. Pues para crear controversia, Orange. No sé qué es. Tienen un buen look. Ya los he escuchado. Pero... Juan Venado, ¿no tiene nada de depredador de Kenner? No, pero no tenemos nada. Bonito fin de semana. Gracias, güey. Gracias, Jin. Alex, hola Jesse, ¿cómo se llama bien la figura de Dragon Shiryu que está más grande que sale detrás tuyo en este video? El que estaba al lado de Cisne y Seiya, ¿y cómo se llama esa línea? ¿Y dónde se pueden conseguir? Está muy padre. Sale, ya sé, son varias preguntas. No te preocupes, Alex. ¿Es el dragón de Shiryu? Sí, sí, sí. No, de cabello zodíaco. No, el de cabello zodíaco. Es el francés. Si no tengo equivocados, es uno francés, una edición muy, muy difícil de conseguir. El chiste es que no sepan eso, pero ya después vamos a hacer el video. Pero bueno, siguiente pregunta. Roberto Buitrón, otra vez, ¿puedes verdaderamente poner el enlace para el canal de Memo? Sí, perro, va a salir en la ahorita, ahorita voy a comentar ahí de güey, es este. Ok, Nando Tuch, Tech Channel. ¿Venderás algún día cosas que ya no uses como lentes o cámaras o cosas de tecnología que tengas? Sí, de hecho, en Facebook estamos vendiendo cosas de cámaras, lentes y tecnología que no estamos utilizando al día de hoy. ¡Pum! Terminamos ahora sí por fin este Q&A. Fue el Q&A más largo, 23 minutos. Pero creo que estuvo bueno. Como siempre, perros, muchas gracias por su apoyo. Ojalá se puedan seguir suscribiendo, darle like y darle click a esa campanita para que los notifiquen cada vez que subamos un video. Y nos encantó este tipo de preguntas. Síganos haciendo más. Recuerden, cualquier tipo de preguntas las vamos a contestar. No se preocupen, no importa el tema. ¿Algo que decir? Nos vemos mañana, perros.